Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Buzón Ciudadano. Agradezco, como siempre, a las compañeras, los compañeros, la oportunidad para hacer mano vuelta. Mano vuelta es hacer generoso trabajo por la comunidad y recibir alegremente el que la comunidad le da a uno. Nosotros como universitarios, como universitarias, recibimos gracias al trabajo, a la garantía constitucional de que todos los mexicanos y las mexicanas debemos de tener educación. El pueblo crea las condiciones de posibilidad, nos dan educación, no tan crítica como nos gustaría que fuera, pero al menos recibimos una educación. Y lo que hacemos una vez que somos profesionales, nos preparamos no para ser unos más de los opresores, vividores o parásitos de la sociedad, sino para ponernos al servicio del pueblo en la medida de nuestras posibilidades. Y lo que quiero hacer el día de hoy con ustedes, pues es compartir un poco eso que hemos recibido en nuestros centros de educación superior, tanto en el país como también fuera del país. Si les parece bien, pues vamos a empezar porque el tema es amplio, el tema es muy polémico, viéndolo desde la perspectiva de la política y qué cosa no es política. Entonces vamos a avanzar. Y lo primero que quiero decirles, compañeras, compañeras, van a disculpar que me siente tantito y ya luego me voy, conforme vaya agarrando calor, porque aquí está, la sombra está fría. Entonces, miren, voy a usar un método que se llama hermenéutico. Voy a hacer hermenéutica del texto, así se llama este método. Es una propuesta que hace un profesor que se llama Luis Alonso Schekel, que les recomiendo mucho para aquellos y aquellas que quieran adentrarse a un estudio muy accesible, pero muy serio. Les recomiendo que compren un librito en Editorial Trota que se llama Apuntes de Hermenéutica. Y si no tienen, por las circunstancias decembrinas, para comprarlo, pídanlo de intercambio de regalo. Y si no va a haber intercambio de regalo, dadas las circunstancias que tenemos de austeridad republicana doméstica, entonces métanse a internet y pongan Apuntes de Hermenéutica, Luis Alonso Schekel, Schoekel se escribe, y van a encontrar el texto porque está accesible en internet. Yo creo que debí haber empezado por eso para no. Pero bueno, hay quienes todavía, como ciertos personajes que yo conozco, que prefieren mil veces el libro que la computadora. Entonces, pues también vale la pena la referencia bibliográfica en físico. Entonces vamos a tomar el texto del Nican Mopoua. Vamos a ver el texto. Y este texto, piensen ustedes que es el Nican Mopoua, esta es la tesis de doctorado que la volví a traer para acordarme que la tengo que publicar lo más pronto posible. Este texto es el Nican Mopoua. Este texto, a su vez, tiene un contexto histórico, social, político, ideológico, cultural, en el cual se produjo como texto. Ese es el contexto del texto. Pero a su vez, este texto tiene un pretexto y el pretexto es la intención de los redactores del texto. ¿Por qué esta gente o ese autor, en ese contexto del siglo XVI para algunos, XVII para otros, yo me inclino por el siglo XVI evidentemente, ¿por qué el autor o los autores del texto escriben este texto? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación? Ese va a ser el pretexto. Entonces, tenemos un texto que tiene un contexto histórico, social, político del siglo XVI y tenemos unos autores que tienen una intención al redactar este texto. Pero fíjense que aquí entra otro elemento y este ya no es el profesor Luis Alonso Schekel, este ya es un aporte mío. No solamente tenemos el texto, el contexto del texto y el pretexto del texto, sino que tenemos al lector del texto en el siglo XXI, en la delegación, en la alcaldía Benito Juárez,
en un día 7 de diciembre del 2019, o sea, nosotros que nos acercamos a ese texto con otro contexto y con otro pretexto. Si ven la dialéctica, o mejor aún, la analéctica de la relación que se da entre un texto y el lector del texto. Entonces, fíjense ustedes, hermenéuticamente hablando, y cuando hablo de hermenéutica estoy hablando de cómo interpretamos, de la teoría de la interpretación. Y ya lo he dicho una y otra vez cuando he venido aquí al Buzón Ciudadano, tenemos la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. Interpretamos por el hecho de ser humanos y hacer que el mundo tenga sentido, porque ya nacimos en el sentido. No existe un ser humano que no tenga sentido. O si quieren ustedes, me pongo como el profesor Paul Ricoeur, no existe ser humano que no tenga estructura de sentido, o muchas estructuras de sentido. Todas las culturas tienen estructuras de sentido. El lenguaje es una estructura de sentido. La forma en cómo nos vestimos, por ejemplo, yo no traigo ahorita en este momento un hábito, por ejemplo, por poner un referente. Traigo una chamarra, una camisa y un pantalón, unos calcetines y unos zapatos. Hay una estructura de sentido. Y tan estructura de sentido hay en una cultura que, por ejemplo, las mujeres visten de una forma y los hombres visten de otra forma. El estatus social y económico también nos hace asumir estructuras de sentido distintas. No es lo mismo que yo agarre mi agua y, por ejemplo, cuando tomo, empiece a hacer un sonido, porque es natural que yo cuando tomo, al pasar el agua por mi... ¿qué es? Por mi faringe, haga... pero me han dicho que no tengo que hacer ruido cuando como ni cuando tomo. Entonces yo me la ingenuo para dar unos pequeños sorbitos chiquititos, y si logro levantar el dedito, todavía más en otra estructura de sentido. Si ven, lo que quiero decir con todo esto es que hay estructuras de sentido en todo. Las culturas tenemos estructuras de sentido. Ya nacemos dentro de esas estructuras de sentido. Y una de esas estructuras de sentido fundamental es el mito. Y vamos a hablar del día de hoy de una narrativa que viene a constituirnos a nosotras y a nosotros. Miren lo que voy a decir, como cultura occidental. Estoy diciendo que Tonantzin Guadalupe constituye a Occidente como estructura de sentido. Ahora nosotros y nosotras contemplamos en una experiencia tremenda el incendio de Nuestra Señora de París. Y les quiero decir que dentro de la Catedral de Nuestra Señora de París, del lado izquierdo, había una capilla dedicada a Tonantzin Guadalupe con su Juan Diego. Y que paradójicamente Tonantzin Guadalupe tenía mucho más velas que Nuestra Señora de París. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir esto? Que esa imagen con su narrativa ha constituido al cristianismo en Occidente. En Alemania, en la gran catedral de Essen, en la parte de abajo hay toda una capilla dedicada a todo el relato del Nicarmopoa. En el corazón de una virgen cuyo origen se remonta a un santuario celta, estamos hablando de los pueblos originarios, antes de los germánicos, a los celtas. Allí está Tonantzin constituyendo ya. Y en el Vaticano, junto a la tumba de San Juan XXIII, se encuentra también una capilla, un altar muy relevante de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué decirles Estados Unidos? ¿Qué decirles España? ¿Qué decirles Filipinas? ¿Qué decirles Corea? ¿Qué decir México? Estamos, pues, lo que vamos a reflexionar este mediodía aquí con ustedes es cómo una estructura de sentido, que es una imagen con una determinada... diseño, con un determinado diseño, con unas determinadas características, tres fundamentalmente, es el modelo iconográfico, que se le llama un sol,
Primero una mujer, con rayos de sol, con una luna bajo sus pies y con unas estrellas. Estas tres características van a ser un modelo iconográfico que viene de una narración apocalíptica que ya nos ha constituido a nosotras y a nosotros, que se llama, en latín se le dice, Mulier Amicta Sole, la mujer vestida de sol. Y es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Entonces, primer elemento hermenéutico, no podemos no interpretar, ya estamos interpretando y siempre interpretamos desde estructuras de sentido. Ese es el punto básico de mi primera intervención. Pero les quiero decir que ustedes y yo interpretamos desde ciertos núcleos éticos míticos, fundamentalmente cuatro. El núcleo ético mítico mongólico, por el proceso de humanización del continente, que es asiático, es mongólico asiático en su origen, pero después se transforma en mongólico, permítanme la expresión ya moderna, americano, mongólico americano. Y ese es el perfil y el horizonte de sentido de todos los pueblos de América, desde las nieves perpetuas con los Inuit hasta el Chaltén sagrado de los Conak en Tierra de Fuego. Todos los pueblos en América Latina tienen un origen asiático. Es el consenso de la comunidad científica en este sentido. Entonces ahí ya tenemos un núcleo ético mítico que está dentro de nosotras y de nosotros funcionando cuando interpretamos. Yo siempre les digo a mis estudiantes en la universidad y ahora en otros espacios, les digo que cuando nos encontremos un asiático, tenemos que llegar y saludarle y decirle, hermano mayor, somos tu continuidad en un proceso de recreación religioso, cultural, simbólico. Pero bueno, ahí está lo asiático en nosotras y en nosotros. Segundo núcleo ético mítico que está ya influyendo cuando nosotras y nosotros interpretamos es el núcleo ético mítico semita. Y semita por varias rutas. La primera por el judeocristianismo y la segunda por lo musulmán. Recuerden ustedes que el núcleo ético mítico semita musulmán tiene una presencia de casi 8 siglos de presencia en la península del extremo occidente del continente asiático, su puntita, es decir, Europa, y de Europa la llamada península ibérica. ¿Sí ven? El mundo musulmán constituye a esta península, a esta colita de la península asiática llamada Europa y constituye al núcleo ético mítico hispano y después esos hispanos vienen a América, que se juntan con los que venían ya constituidos en un proceso de largo tiempo por el núcleo ético mítico mongólico. Entonces viene el semita, pero lo semita no llega puro, ya viene en un proceso de recreación religioso-cultural por lo egipcio, lo mesopotámico, lo hebreo, lo filisteo y después los judíos convertidos al cristianismo que van a ser las primitivas comunidades cristianas. Recuerden que no solamente Yeshua ben José es judío, toda la primera generación de los protocristianos llamados mesiánicos, ese es el concepto fuerte, los mesiánicos van a ser judíos. En esta primera generación, gracias a un gran estadista, a un gran teórico, a un gran intelectual llamado Saulo de Tarso, que va a ser, vean qué interesante, porque Saulo de Tarso puede dialogar y puede transformar y traducir el mundo semita judío, que hunde sus raíces en Mesopotamia y en Egipto, ¿cómo puede Pablo transformar eso? Porque Pablo tiene las condiciones teóricas para hacerlo. Se trata de un ciudadano romano. Piensen lo que significa eso. Es un ciudadano romano. Segundo, es de la zona de Tarso. Es decir, lo que nosotros llamaríamos ahora una parte de Levante, arriba de Filistea, Biblos, Tiro, Sidón, arribita, pero todavía formando parte de lo que hoy llamaríamos la península, esta península que sería Turquía. En aquel entonces, bueno, eran diferentes ciudades griegas, algunas de ellas y otras con una fuerte influencia de los pueblos del Levante, del Medio Oriente. Pablo entonces es un ciudadano romano.
culturalmente es griego. Él escribe en griego. Por eso les permítanme la expresión, yo soy muy popular en este sentido y lo reivindico. Pablo les come el mandado a los apóstoles. Los jododeca, que van a seguir a Jesús, estos llamados los doce apóstoles, no escriben. Recuerden ustedes cuál es el origen de estos apóstoles. Son pescadores, son recaudadores de impuestos, es gente que está muy vinculada con el pueblo en lo popular. Pero Pablo no. Pablo asiste a una de las escuelas de teología más importantes en la tradición de los fariseos, la escuela de Gamaliel. Entonces Pablo sabe muy bien la teología judía, pero no cualquier tipo de teología judía, sino la teología más aguerrida, más, digamos, ortodoxa, que es la teología de los fariseos. Y asiste a una escuela, a la de Gamaliel, en Tarso, y Pablo no solamente entonces culturalmente es griego, políticamente un ciudadano romano, sino que es un judío. Y no cualquier tipo de judío, sino un judío fariseo. Entonces tiene todas las condiciones teóricas y de contacto intercultural para traducir el cristianismo palestinense, que solamente dura 200 años, el cristianismo de Santiago y el cristianismo de Pedro, que se queda en Palestina, dura solamente 200 años. El cristianismo que llega hasta el día de hoy y que nos ha constituido como estructura de sentido no es el cristianismo de Pablo ni de Santiago, perdón, no es el cristianismo de Pedro y de Santiago, que era muy judío, sino va a ser el cristianismo de Pablo, que se abre a los, se les llamaba las primitivas comunidades, recuerden ustedes, se van a insertar en las sinagogas. No nacen de la nada, sino que se inscriben en un proceso que va transformándose. De sinagogas devienen algunas de ellas en eclesías, en asambleas. Eclesia, eclesie, quiere decir asamblea. Ahorita nosotros, si fuéramos griegos, nosotros diríamos, nos vemos en la eclesia. Nos vemos en la asamblea. Después eso viene una estructura de sentido de ese concepto y eso ya lo entendemos ahora como iglesia. Pero iglesia quiere decir en griego es la asamblea. Es la asamblea donde se comparte, es la asamblea donde se discute, es la asamblea donde viene el encuentro de los miembros de esa comunidad. Entonces Pablo se abre el cristianismo a todas aquellas y aquellos que no son judíos. Y ahí rompe con el cristianismo palestinense. Recuerden ustedes que en el primer llamado concilio de Jerusalén, la confrontación entre Pablo y Pedro es por dos modelos de eclesía, por dos modelos de iglesia. Una iglesia que dice, nos quedamos aquí y seguimos la ley de Moisés, Pedro y Santiago. Y otra postura que dice Pablo, nos abrimos a los gentiles. Es decir, nos abrimos a todos aquellos y aquellas que no son judíos, pero que no tienen que cumplir con la ley de Moisés. Porque ya está la ley de Yeshua ben José. Y lo fundamental para nosotros como mesiánicos, dice Pablo, es Yeshua ben José, no la ley de Moisés. Si ven, y aquí entonces tenemos dos modelos ya de eclesía. El modelo que da continuidad y transformación porque se adapta al contexto griego en un primer lugar y al contexto romano en un segundo lugar, va a ser el modelo de iglesia de Pablo. Recuerden ustedes que los primeros escritos del Nuevo Testamento no son los evangelios. Los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Pablo organiza sus iglesias, sus asambleas por diversas partes del Imperio Romano. De hecho, Pablo tiene la osadía o el amor a la verdad para decir, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Si ven, porque él sale al encuentro. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué el cristianismo de Pablo es el exitoso y no el cristianismo de Santiago? ¿Por qué? Si Santiago estuvo con Yeshua ben José, con el Rabuní, con el maestro, y Pablo no estuvo con él. ¿Por qué uno sí tiene éxito y otro no?
Y esto podemos aplicarlo hasta el día de nosotros hoy. ¿Por qué hacemos prácticas políticas que son, que cuajan, que son exitosas, y otras que pueden ser llamarada de petate y se va? El tema aquí es lo que hace Pablo con la ley. Y ese es puro tema político lo que estoy haciendo, ¿eh? En este momento estoy yo haciendo política y orientando la voluntad de ustedes desde la teología, porque van a ver ustedes, voy a llegar a la conclusión de toda esta ponencia, que el nodo fundamental de la política es la teología. Y por eso nos hacen como quieren, porque como ignoramos la cuestión del fundamento teológico, entonces ante cualquier barbudo nos hincamos, pues. ¿Sí ven? Como dice el dicho, quien no conoce a Dios... Visión machista, pero vamos a tomarlo con este distanciamiento. Quien no conoce a Dios, a cualquier barbudo se le hinca. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la teología juega un rol fundamental. Y eso, los autores del Nican Mopogua lo tienen clarísimo. Saben que necesitan revestir de dimensión teológica una imagen. Y si la revisten esa imagen de una dimensión teológica, pues hasta el día de hoy tenemos a Tonantzin Guadalupe en el Tepeyacac jugando el rol fundamental como estructura de sentido para este pueblo, pero no solamente para este pueblo, para muchísimas otras poblaciones que ven en ella un referente de reivindicación de derechos desde el lugar del pobre. Pero ya llegaremos allá. Ahorita lo que me interesa es que Pablo subvierte el judaísmo, porque el judaísmo decía que solamente iba a ser salvo aquella que fuera hijo de Dios. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? Los elegidos. ¿Y quién es el elegido? El pueblo de Dios, es decir, Israel. Pablo viene y subvierte dos cosas: la narrativa, la estructura de sentido judía, y la estructura de sentido romana. Porque solamente en este imperio, el romano, solamente goza de todos los derechos quien es ciudadano. Y todos los demás no gozan de los derechos de ciudadanía. Es más, el imperio se levanta sobre una estructura que esto viene desde mucho antes. El imperio romano es el referente que nos toca con Yeshua ben José. Pero el esclavismo es la condición de posibilidad de toda posibilidad del imperio. ¿Y qué dice Pablo? Vean lo que significa esto. Pablo dice, en primer lugar, que en Yeshua ben José, en este Jesús mesiánico que anuncia un reino de Dios, que no es otra cosa que los pobres tengan vida, que los que están oprimidos sean liberados, que los que están enfermos sean sanados, que los que padecen dolor sean consolados. Dice, este mensaje de Yeshua ben José, que a eso le llama reino de Dios, y que Pablo dice, eso hay que hacerlo por medio de la acción del Espíritu Santo, es decir, tenemos que hacerlo vida nosotras y nosotros. Pablo dice, el mensaje de Yeshua ben José, que los pobres tengan vida y tengan vida en abundancia, ese es el tema, ese mensaje se condensa en lo siguiente, que el ser humano, por el hecho de creer en Yeshua ben José, ya es libre. ¿Por qué? Dice Pablo, vean qué fuerte, porque ya no hay diferencia en Jesús, dice Pablo, entre judío y gentil. ¡Pam! Tumba el tema del exclusivismo de la elección. Todos somos electos. No hay alguien que sea privilegiado en elección. Porque ya recuerden ustedes lo que dice Yeshua. Yeshua, cuando está en una discusión con los judíos, con unos fariseos, les dice Yeshua, ¿se van a poner en ese plan? Pues les quiero decir que Dios hasta de las piedras puede sacar hijos de Abraham. Si ven, el argumento de autoridad de que porque yo soy hijo de Abraham ya tengo el privilegio, dice Yeshua, no, no te lo da eso. Al contrario, eso te debería de hacer más responsable. Pero como no eres responsable, lo que yo te digo es que si tú usas ese como argumento, hasta Dios de las piedras puede sacar hijos de Abraham. Primer cosa. Entonces Pablo dice que en Jesús ya no hay distinción entre judío y gentil. Están en simetría. Pero dice algo también muy tremendo Pablo. Pablo dice que en Yeshua ben José ya no hay distinción, y aquí le pega al imperio romano, entre libre y esclavo. Fíjense lo que significaba eso, compañeros, compañeras. Un mensaje que viene a decir que
si tú te considerabas que por ser libre eras privilegiado y el imperio se levanta sobre la esclavitud, está diciendo Yeshua a Ben José, y esto es muy importante, todo este preámbulo que estoy haciendo, porque va a pasar lo mismo en el Nican Mopoua. En el Nican Mopoua hay una relación asimétrica entre Zumárraga, que es don Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, que detenta el poder económico, político y religioso de la época. ¿Y cuál es el poder más importante en el siglo XVI? El poder religioso. Entonces, Fray Juan de Zumárraga está en una relación asimétrica en relación a un macegual que dice, yo soy cola, yo soy ala, no valgo, no cuento. Si quieren ustedes, soy pueblo llano. O sea, si estoy o no estoy es irrelevante. ¿Y qué viene a hacer Tonán sin decir, no maestro, este señor que está acá es injusto que esté acá? Y este señor que está acá es injusto que esté acá. ¿Qué es lo que va a hacer sin un proceso de recreación económico, política, cultural? Bueno, a Pablo con todo esto para que vayan viendo la continuidad de los textos sagrados, porque todos los textos sagrados son textos simbólicos. Si nosotras y nosotros a un texto sagrado le quitamos la dimensión simbólica, castramos el texto. Ya no funciona, ya no sirve. Bien, entonces Pablo va a proponer un nuevo tipo de asamblea, un nuevo tipo de comunidad, un nuevo tipo donde las relaciones son relaciones como se narran también en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Recordarán ustedes, ya lo expusimos aquí con Porfirio Miranda, Marx y la Biblia, donde se demuestra que el primer movimiento comunista como tal, con organización, con funcionamiento, por lo menos 3 siglos, es el cristianismo comunitario de las primitivas comunidades mesiánicas. Así que no nos vengan con cuentos a nosotros a decir, ay, es que eso es imposible de vivir. Vayan y pregunten. Y es más, cuando yo sea el super tirano del mundo, lo primero que voy a destruir son las órdenes religiosas mendicantes, porque ellos ya lo viven. Nada más que pues se traicionan los principios muchas veces, pero afortunadamente hay gente muy honesta que trata de hacer vivo, y eso es comunismo. Comunismo es que no poseemos las cosas, tenemos el disfrute de las cosas, que es distinto. Usamos las cosas para la reproducción de nuestra vida humana como comunidad. Pero esto, Pablo, es un artífice fundamental. Eso es lo que me interesa decirles en relación a Pablo y esta nueva visión de poner de cabeza, iba a poner de cabeza esto, de poner de cabeza las cosas para volverlas a poner de cabeza. O mejor aún, para ponerlas de pie. ¿Qué es lo que va a pasar con el Nican Mopoua? Bien, entonces, todas las culturas tenemos estructuras de sentido. Ya les mencioné 3 núcleos éticos míticos que los han constituido a ustedes y a mí. El mongólico, el semita, pero el semita llega a nosotros con el indoeuropeo. El indoeuropeo es la visión que se desprende del mundo, de la organización del mundo, que viene de la India, de Persia, de Grecia, de Roma y luego después en los pueblos germánicos y de allí a la península ibérica y de la península ibérica a nosotros. ¿Qué plantea el núcleo ético mítico indoeuropeo? El semita propone una concepción integral del ser humano. El asiático, una concepción integral de la realidad. Pero el núcleo ético mítico indoeuropeo no. El núcleo ético mítico indoeuropeo presupone la existencia de 2 principios antagónicos. Por un lado el bien y por otro lado el mal. En la lucha de esos 2 principios antagónicos se desprende la realidad. Eso se llama dualismo ontológico, ser, no ser, dualismo ético, bien, mal, dualismo teológico, Dios, los humanos, dualismo moral, el bien, el mal, etc. Hay una concepción dual en el núcleo ético mítico indoeuropeo. Eso nos llega a nosotros ya revuelto con el cristianismo. De hecho, el cristianismo que vivimos nosotros, el cristianismo que tenemos culturalmente hablando, es un cristianismo que ya pasó por el ¿eh?
Y esto viene por la influencia de San Agustín. San Agustín en el siglo IV, piensen ustedes que con Pablo estamos en el siglo I, con Pablo. Pablo es de la época apostólica, es decir, del 30 al 60. Yeshua es del año 1 al 30 más o menos. No me voy a poner a discutir el problema de Dionisio el Exiguo, pero Pablo es del 30 al 60. Y los evangelios se escriben y el Nuevo Testamento se va a desplegar con demás cartas del 60 al 100. Entonces, nosotras y nosotros, cuando hacemos referencia a los textos sagrados, tenemos que tener muy en cuenta que primero hay un determinado hecho histórico. A veces sí, a veces no. Lo importante en la mítica, en la teología, no es el hecho histórico. Por favor, en la teología y en la mítica, lo importante no es el hecho histórico, es el hecho simbólico. Eso es lo fundamental. Ustedes y yo hemos celebrado ciertas prácticas religiosas y decimos porque se hace un acto de fe. Ahora ya formo yo parte de esta comunidad. ¿Sí ven? Si se practicó un sacramento. La pregunta que nos haría un científico positivista diría, demuéstrame científicamente que tú ya formas parte de esta comunidad con el hecho de que te hayan puesto agua en la cabeza y te hayan puesto aceite en una parte del cuerpo. ¿Sí ven? Claro, porque él podría decir, yo también me echo agua y me pongo aceite y no pertenezco a eso. ¿Sí ven? Pero no ese es el sentido. No solamente es el fenómeno lo que aparece, sino el sentido, la mitología, la narrativa que constituye y que no por un acto de fe, y aquí lo sostengo fuertemente, un acto de fe, creemos realmente que formamos parte de una comunidad y somos capaces de desprendernos de una chamarra para dársela a alguien que consideramos una hermana, un hermano. Y no necesitamos prueba científica de que nacimos de la misma mamá o el mismo papá o tenemos el mismo, la misma genealogía, ella y yo. Entonces, en los textos sagrados lo fundamental es lo simbólico. Si hace referencia a un hecho histórico, no hay ningún problema. Si no hace referencia a un hecho histórico, si a una creación colectiva, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el fin es vincular, religar por medio de una narrativa mitológica, y mito quiere decir estructura de sentido, no quiere decir falsedad. Quiere decir estructura de sentido. Y si es estructura de sentido, vincula y religa a una comunidad. Entonces, Pablo, ese es Pablo siglo I. En el siglo IV hay otro filósofo muy importante, importantísimo, que se llama Agustín de Hipona. Agustín de Hipona se va a formar ya, estamos en el siglo IV después de Yeshua ben José, se va a formar en una tradición filosófica que se llama maniqueísmo. El maniqueísmo tiene su origen en la India, o sea, sospechómetro, núcleo ético mítico indoeuropeo, no semita. Por la tradición cristiana, Agustín es semita, pero por la tradición cultural a la que pertenece, ya es el Imperio Romano, norte de África, y su formación filosófica ya es del núcleo ético mítico indoeuropeo, es decir, Agustín tiene una concepción integral porque es semita. Es decir, el ser humano es uno, Dios es uno, y el ser humano con Dios y la creación es uno. Pero por sus lentes con los que la realidad, que son griegos, él empieza a ver que el cristianismo tiene dos dimensiones para Agustín. Por un lado está Dios, y por otro lado está el diablo. San Agustín entonces empieza a hablar en un texto que se llama La Ciudad de Dios, Civitas Dei. Dice, hay una organización que es la Ciudad de Dios y esa organización es una sociedad perfecta. Esa sociedad perfecta para San Agustín es la Iglesia como organización política. Y hay otro tipo de organización, dice San Agustín, que no es perfecta, es imperfecta, donde hay pecado. Y ese lugar es la Civitas Diaboli, la ciudad del mal, la ciudad del diablo. San Agustín está presuponiendo entonces la existencia de dos principios antagónicos.
Dios y el demonio. Pero fíjense cómo lo baja él antropológicamente. Y si les interesa mucho un magnífico texto como literatura, léanse este fin de semana las Confesiones. En las Confesiones, San Agustín va a decir que el ser humano también está escindido en un dualismo antropológico. Por un lado está el alma, que realmente somos nosotras. Gracias. El alma, y por otro lado es el cuerpo, las pulsiones, las fantasías, los deseos. Y dice San Agustín que el alma tiene que controlar este cuerpo, porque este cuerpo me lleva hacia el mal. Y el alma me va a llevar hacia la contemplación por medio de la conversión, la metanoia. San Agustín no hace otra cosa que, si ustedes tienen un poquito de interés para profundizar, que hacer una relectura de Plotino, un filósofo del siglo I de la era común, después de Yeshua ben José, un filósofo egipcio, que va a plantear justamente igual el tema del dualismo ontológico, donde va a decir, por un lado está la unidad, donde todo es armonía, donde todo es uno, todo es racional, y por otro lado está la dispersión, está la multiplicidad, la pluralidad. ¿Cómo es que nosotros y nosotras caímos en esta multiplicidad? Dice Plotino, por lo siguiente, to, proton, kakon, dice Plotino, por una falta primera. ¿Y de dónde viene esa falta primera? Ahí nos tenemos que ir a estudiar a Platón con el tema del alma, y Platón nos dirá que nuestra alma, o sea, lo que somos nosotros, no somos este envase. Yo no soy el envase, el contenedor, no soy este vaso que sería mi cuerpo. Yo soy el agua, esa es mi alma. Yo soy lo que está dentro, no lo que está afuera. Entonces, yo puedo cambiar tantas veces de... ándele. Puedo cambiar tantas veces de contenedor. Si ven, es el famoso tema de la transmigración de las almas. Y si un alma se encuentra más inclinada al conocimiento, va elevándose. Mientras que si está más apegada a las pasiones, las pulsiones, se va degradando hasta llegar a un perro en la lógica griega, ¿no? Entonces, San Agustín retoma a Plotino. En realidad, el cristianismo indoeuropeo es un cristianismo filosófico. Si ven, es una relectura de una tradición de pensamiento griego que lo vamos metiendo en teología. Pero lo que quiero decir con todo esto es que ese cristianismo, el semita de Yeshua ben José, con la traducción de Pablo al mundo griego, y después el de San Agustín, que es totalmente griego latino, eso está en nosotros también funcionando. Entonces ya llevamos tres tipos de núcleos éticos míticos: el núcleo ético mítico mongólico, el núcleo ético mítico semita y el núcleo ético mítico indoeuropeo. Pero nos falta un cuarto. El cuarto es el núcleo ético mítico bantú, es decir, de los pueblos africanos, de el África debajo del Sahara. Este núcleo ético-mítico, que también está latiendo en nosotras y en nosotros, nos llega por el proceso de invasión, conquista y dominación que van a ejercer los eurocristianos sobre estas tierras. Entonces, vendrán también, recuerden ustedes la disputa, que la argumentación que va a dar Bartolomé de las Casas antes de ser fraile dominico, él es un encomendero en la Española, y va a estar pensando él cómo liberar a los indígenas de estos trabajos tan pesados, pero dice, pues que vengan negros. Claro, porque desde el horizonte del núcleo ético-mítico de los eurocristianos, el negro, como lo tienen allí inmediatamente en África, es como el referente del esclavo inmediato. Aunque recuerden ustedes que la esclavitud no es propiamente africana y negra, Mucho antes ya tenemos pueblos, los persas, por ejemplo, tenían a muchos griegos como esclavos, los egipcios mismos sometieron a los Atenas, la Atenas negra también tuvieron a los griegos como esclavos. Entonces no es exclusivo, sino el tema de la exclusividad de la negritud como esclavismo va a venir con el esclavismo del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, con la dominación ya inglesa y todo lo que se sigue, ya como
discurso. Antes está todavía como en un nivel más de experiencia fáctica, de cómo los pueblos se sometían unos a otros, unos eran blancos, unos eran rojos y otros eran negros, pero ya como discurso, como el tema de la blanquitud opuesto a la negritud, ya es un discurso del siglo XIX que nos va a tocar a nosotros también desplegar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí cuando pensamos la realidad? Hasta cuando nos dormimos con este frío, ¿qué es lo que está operando? Núcleos éticos míticos en nuestra hermenéutica: mongólico, indoeuropeo, semita y bantú. Aquí están operando ya. Entonces, cuando nos digan, ay, es que nosotros, esos europeos, el europeo lo traes tú. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos vestimos? Ya está lo eurocristiano en nosotros. Es que esos asiáticos, bueno, revisa tu sangre, tu genealogía. Estás constituido por el núcleo ético, mítico, mongólico en un proceso de recreación religioso, cultural en América. Ya está operando en nosotros. Es que nosotros no tenemos que ver nada con los negros. Bueno, el primer movimiento de liberación en el continente de un grupo negro ni siquiera es en Haití. Es en México, Ñanga y Palenque. En Guerrero, si ven la Costa Chica. Entonces ya estamos constituidos por lo negro. Vayan ustedes a Guerrero y vean las pinturas que hay en unas iglesias y cómo está el pobre indígena allí tirado, sufriendo, y el negro golpeando al indígena como capataz que le obedece al patrón blanco. Si ven, lo que quiero decir, ya estamos constituidos. Y con eso, con estos núcleos éticos míticos operando, es como tenemos que leer el Nican Mopoua. Si no, no entendemos lo que está pasando aquí. ¿Qué tenemos en el Nican Mopoua? Y ya vamos sobre el tema, después de una hora. Miren, publiqué un articulito muy fuerte. Este libro se llama Inculturación en colección de Alemania. Y en este artículo yo digo una cosa muy fuerte. Algunos se van a escandalizar y otros se van a poner muy contentos. Pero al menos somos personas que no somos tibias, ¿no? O nos aman o nos odian, pero vamos a ver qué les parece a ustedes la propuesta. Yo sostengo que lo que ocurre en el siglo XVI, en este país, en esta ciudad, en esta cuenca volcánica del centro de México, ocurre un acontecimiento tan relevante como lo que tuvo lugar en el siglo I de la traducción del cristianismo palestinense al cristianismo griego. Esa es mi hipótesis. Repito, en el siglo I de la era común, por eso me aventé todo lo primero, un señor que se llamó Pablo de Tarso agarró un cristianismo al cual él se convirtió, porque él era un judío, no era un cristiano, no era un mesiánico. Él se convirtió y luego agarró ese cristianismo y lo lanzó hacia el mundo que no era el origen de ese cristianismo, de ese movimiento, el mundo griego. Entonces Pablo lo que hace es traducir el cristianismo palestinense a el cristianismo griego. Eso se llama recreación religioso-cultural, compañeros, compañeras. Y yo sostengo ahora, en esta publicación, que en el siglo XVI, un grupo de indígenas, evidentemente no valeriano, no solo valeriano, sino un grupo de intelectuales indígenas, agarran toda su experiencia de tradición religioso-cultural indígena, pero también ya cristiana al mismo tiempo, y la relanzan y sistematizan en un texto filosófico-teológico de reivindicación de su tradición, que ya es también cristiana, que es indígena y cristiana al mismo tiempo. Ese es el Nican Mopoua. Hay un acontecimiento de recreación religioso-cultural que no existía antes. Sistematizada, ya existía la práctica, evidentemente. Ya habían sido evangelizados impositivamente, de una forma violenta, lo que ustedes quieran y manden, los indígenas, por el proceso de invasión, conquista y dominación religioso-cultural, todo eso lo admitimos, pero no son los indígenas pasivos.
Y aquí viene mi crítica a muchísimos de los comentaristas y a muchísimos de los estudiosos del Nican Mopoua y del fenómeno de Guadalupe. Pareciera que los actores son los franciscanos, es Montúfar, es Fray Juan de Zumárraga, son los de siempre. Los indígenas están aparte, deciden sobre ellos, dicen qué se hace, cómo se hace. Mi lectura y mi interpretación del acontecimiento de Guadalupe es no. Los protagonistas del acontecimiento, tanto en la práctica como fenómeno, lo que ocurrió en el Cerro del Tepeyacac, las peregrinaciones al Cerro del Tepeyacac, la veneración a esa imagen, que también es una recreación religioso-cultural con base en un modelo iconográfico que hunde sus raíces en el Apocalipsis llamado de San Juan, hasta llegar a América el modelo iconográfico. Pero llegó a América no por los chulos ojos de los españoles, todo un proceso religioso-cultural que, por cierto, el origen del modelo iconográfico, dice la profesora von Bóveza de la UNAM, dice, y estoy de acuerdo con ella, no es castellano. Y efectivamente, el modelo iconográfico tiene su origen en el Sacro Imperio Romano de Nación Germánica. El modelo iconográfico de Tonantzin Guadalupe nos llega a nosotros por la vía del Sacro Imperio Romano de Nación Germánica, pasa a Flandes, y Flandes vienen las litografías, las xilografías que son publicadas en Nuremberg, nos llegan a nosotros vía los frailes. Esas especulaciones que hacen algunos investigadores de que los españoles, los soldados ya traían imágenes y que las ponían en las ermitas, nada más lejano, nada más lejano. O sea, imagínense ustedes en una situación de emergencia, vamos a llevarnos allí esta nuestra la imagen de bulto. O sea, es un absurdo. Una litografía, estamos en el siglo XVI, todavía hay un proceso apenas de conquista y reconocimiento de tierra continental. Todavía no tenemos las condiciones objetivas. En dado caso, dicen las crónicas, se ponía la cruz. ¿Sí ven? En dado caso. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el siglo XVI con el Nican Mopoua, con Guadalupe? ¿Qué tenemos? Un fenómeno de recreación religioso-cultural que es indígena y cristiana al mismo tiempo. Y que no la crean los frailes, no la crean los frailes. Los frailes están en contra del sincretismo religioso en el siglo XVI. Eso de que Montúfar mandó pintar la imagen y que mandó escribir el Nican Mopoua son especulaciones. No tenemos, hay que ser serios en eso. Hay que irnos a los documentos históricos que tenemos, y lo que tenemos es una disputa del 1556 que se está hablando sobre una imagen que recibe un culto de adoración, así lo digo fuerte y claro, de adoración, como si se tratara de Dios, en este caso no Dios, de diosa, de una imagen que se le llama Tonantzin, nuestra digna y reverenciable madrecita, Tonantzin, que Bernardino de Sahagún la va a denunciar. Si hay alguien que en el siglo XVI tiene claridad teórica de qué es lo que están haciendo los indígenas en el Cerro del Tepeyacac, dice San Bernardino de Sahagún, ¿por qué habiendo tantas vírgenes en la Ciudad de México tienen que ir allí a esa imagen que se le dice Guadalupe? ¿Por qué tienen que ir ahí? ¿Qué es lo que está pasando allí? Ciertamente hay un culto de sustitución, indudablemente. Allí se veneraba a Tonantzin Xihuacóatl, entre otras de sus advocaciones. Pero recuerden ustedes que para el mundo indígena que lo leyeron pésimamente los franciscanos y también los agustinos y después los dominicos también lo leyeron mal, piensan que todas las deidades indígenas se trata, y hasta muchos de nuestros intelectuales hoy, piensan que estamos hablando de un politeísmo religioso. Y así lo dicen, ¿por qué tienen a Tezcatlipoca? ¿Por qué tienen a Huitzilopochtli? ¿Por qué tienen a Tonantzin? ¿Por qué tienen a Coatlicue? ¿Por qué tienen a Tosi? ¿Por qué hay tantos dioses? Y unos de los grandes investigadores dicen, es que yo ya entendí en la religión indígena, resulta que la hija en realidad es la abuela. Es que no ha entendido nada, señor. No ha entendido nada, ¿por qué? Porque los lentes con los que se está leyendo el mundo de la vida de otra cultura son los lentes indoeuropeos. Es decir, está operando un eurocentrismo epistemológico. Y es más, ni el cristianismo es eurocéntrico, con eso les digo todo.
ni el cristianismo es eurocéntrico. El cristianismo viene también de un proceso de recreación religioso-cultural. Hay un cristianismo palestinense, sí, pero ya hay un cristianismo griego que es otra cosa. Una recreación religioso-cultural. Y hay un cristianismo germánico que es otra cosa. No es el cristianismo palestinense ni es el cristianismo copto. Son maneras de recrear un núcleo. Por eso hablamos del núcleo ético-mítico. Y los núcleos éticos-míticos tienen dos componentes. Una visión teórica del mundo, una teoría, pero también tienen un ethos. Actitudes, comportamientos, maneras de ser, de relacionarnos, estructuras de comportamiento social, comunitario. Tenemos que tener todo eso presente cuando nos acercamos a un texto como este. ¿Sí ven? Para que en nuestra hermenéutica, pues no digamos lo que el texto quiere que nosotros digamos, sino que dejemos, como dice muy bien el profesor Gadama, dejemos que hablen, que nos digan, que tengamos la humildad de hacernos pequeños nosotros para que hable el otro. Eso ya es la ética dentro de la hermenéutica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y aquí les traigo una buena noticia. Le decía a Toño que aquí estaba. Hay que tener mucho cuidado con qué lentes tenemos cuando leemos. No nos podemos quitar los lentes, ojo con esto. Ya están en nosotros, ya nos han constituido. Pero son los lentes con los que leemos. Ahora, hagamos un distanciamiento crítico sin esa mirada. Y este es el texto que, recuerdan ustedes, ya habíamos hablado aquí que venía un texto, aquí ya está uno de ellos, se llama Teorías Críticas y Eurocentrismo. Crítica, estudio de los componentes teóricos y prácticos de la ideología hegemónica contemporánea, que lo vamos a presentar aquí como me prometieron, a ver si es cierto, si nos cumplen o puras promesas. Entonces, nos vamos a organizar para exponer este texto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es desmontar los lentes ideológicos. Una cosa es Europa y otra cosa es el eurocentrismo. Son dos cosas distintas. El eurocentrismo es una ideología. Europa es una realidad económico, política, cultural como América, con estructuras de sentido igual que nosotros. Pero allí también hay componentes ideológicos que nos plantean una superioridad cultural, religiosa, económico, política, erótica, incluso estética. Pero eso ya se tendrá que discutir. Lo que me interesa ahora es que hay que tener mucho cuidado con los análisis que se hacen de los textos. Hay que tener mucho cuidado porque se toman los lentes. Por ejemplo, se dice, es que las culturas prehispánicas manejaban este tipo de religión. Bueno, el hecho de decir culturas prehispánicas ya implica necesario un posicionamiento epistemológico. Estoy leyendo las cosas desde un determinado lugar. ¿Sí ven? No estoy diciendo que esté mal leer las cosas desde un determinado lugar. Estoy diciendo que tengamos cuidado de tener conciencia desde dónde estamos leyendo para que no cometamos el error de generalizar y decir con un componente ideológico mi lectura es superior a la tuya. Entonces, en el siglo XVI viene algo ocurrió en la ermita del Tepeyac. Algo ocurrió. Recuerden lo que dice el Nican Mopoua, y aquí me voy al texto del Nican Mopoua. No me voy a meter con el problema de los autores, no me voy a poner en la disputa del 56, no me voy a meter en eso porque eso implicaría otra clase. Ahorita vamos a ir al contenido del Nican Mopoua, eso es lo que importa en realidad. El texto se escribió no para que los destinatarios se pusieran a hacer análisis del Nican Mopoua. El texto se escribió para dar sentido a una práctica en torno a dos cosas. A un templo, la ermita del Tepeyacac, a una imagen y en el templo de la ermita del Tepeyacac, al cerro del Tepeyacac. Y vamos a entrarle aquí. ¿Qué dice el texto? Bueno, el texto empieza con una problematización muy interesante. Pone una fecha en la cual tiene lugar ese acontecimiento. Y dice a 10 años de que cayó, no lo dice así, dice a 10 años de que el escudo y las flechas descansan. Es decir, de que México Tenochtitlan fue tomado a 10 años. Entonces, si México Tenochtitlan fue tomado el 13 de agosto de 1521, estamos suponiendo que el acontecimiento de las apariciones de Tonantzin Guadalupe es en 1531, a 10 años de que cayó México Tenochtitlan. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores? Una contextualización histórico-política.
El referente es la caída de una gran civilización. A 10 años de que cayó esta civilización, el nodo, algunos dirán opresor, sí, también, el nodo de una civilización como la Nahua, tiene lugar en el Tepeyacac la irrupción de algo relevante. Pero fíjense que la irrupción de ese algo relevante en el 1531 tiene un contexto muy importante. Dice el texto que venía un hombrecito, en realidad dice el texto un digno y reverenciado hombrecito llamado Juan Diego. Recuerden que el tzin en náhuatl significa diminutivo, pero es reverencial dignificativo, no es un peyorativo. Por eso yo siempre traduzco como digno y reverenciable Juan Dieguito, digna y reverenciable Tonán, nuestra madrecita, nuestra digna y reverenciable madrecita. Y también Calzontzin, nuestro digno y reverenciable señor Calzón. ¿Sí ven? Aunque se ría el niño, pero pues así es el asunto. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el Nican Mopoua? Antes de que irrumpa la aparición de Tonantzin, vean lo que sucede. Viene un hombre que pasa por el Tepeyacac, sospechómetro. ¿De dónde viene Juan Diego, según el relato? ¿De dónde? De Cuautitlán. Imagínense lo que significaría siglo XVI venir desde Cuautitlán al Tepeyacac. ¿Cuántos se quieren aventar ustedes? Bueno, muy largo. Debió haber salido él de madrugada, porque cuando llega al Tepeyacac, ¿qué dice el texto? Cuando empieza a clarear el día. ¿Sí ven? Juan Diego entonces viene desde Cuautitlán. Por coincidencia pasa por el Tepeyacac justo cuando clarea el día, cuando viene el alba, los primeros rayos del sol. Bueno, todo eso es simbólico. Cuautitlán es un lugar simbólico, el lugar de las águilas, el lugar de los hijos del sol, el lugar del pueblo que fue destruido. Y pasa por el Tepeyacac. ¿El Tepeyacac qué significa el cerro en el mundo indígena? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué no se le apareció en la llanura? ¿Por qué no cuando iba allá en un cayuco allí por una trajinera se le apareció allí caminando en el lago Tonantzin a Juan Diego, en lo que sobraría del lago? ¿Por qué justo en el cerro? Y no en cualquier cerro, sino justo en un cerro donde ya había un culto de sustitución. ¿Qué pasa con Tonantzin? Que el cerro, y aquí viene una clave hermenéutica fundamental, es el Altepeyolotl. Es decir, el corazón del pueblo. Y empezamos a encontrar todo el sentido hermenéutico de ese texto que aparentemente es muy, muy cariñosito, muy inocentito, un indito, una muchachita, que se quieren, que el otro le pega, no le hace caso, duda de él, viene chilla, soy cola, soy ala, no. ¡No! Hay todo un contenido ético-político fundamental que te está diciendo que el pueblo que se representa en un cerro, que el corazón del pueblo no está en el centro de dominación. ¿Cuál es el centro de dominación? La Ciudad de México. ¿Dónde está el control ideológico? Tlatelolco, porque le dice Juan Diego a Tonantzin, ¿a dónde vas, Juan Dieguito? Digno y reverenciable Juan Dieguito, le dice Tonantzin. Y le dice, voy allá donde los sacerdotes nos dan el conocimiento de Dios. ¿Y dónde era eso? Tlatelolco. ¿Y qué dice Tonantzin? Allí no es el lugar del conocimiento de Dios. Vean qué fuerte. Le dice, aquí es el lugar. Y ya no te me vas allá. Ahora te me vas a México, a ver al obispo, a ver al poderoso. Le cambia el rumbo de la historia. ¿Qué tenemos en el Nican Mopoua? Un modelo de concientización, compañeros, compañeras. Es un modelo, hay una pedagogía del proceso de concientización, de transformación de un indígena que él mismo lo dice en el Nican Mopoua. ¿Qué haces aquí? Y dice Juan Diego, he venido a hacer el trabajo de mi muerte. En otras palabras, ya nada más espero que llegue el crimen organizado para que me lleve. ¿Ven? Ya nada más, es el tema. O sea, estoy en una situación de vulnerabilidad tal como víctima del proceso de invasión, conquista y ahora adoctrinamiento religioso, que ya hagan conmigo lo que quieran. Esos son los diálogos del 1524, mal llamados coloquios y doctrina cristiana. Cuando los tlamatinime les dicen a los franciscanos, no tenemos por verdad lo que nos dicen y sabemos que nos ponemos en riesgo, hagan con nosotros lo que quieran. Tener esa parresía, y ya sé, a veces me gusta mucho esa palabra, porque no digo lo otro, tener esa fuerza para decir, aquí estoy y me mantengo en lo dicho, eso es otro tipo de constitución.
Pero les quiero decir que ustedes y yo estamos constituidos así. Culturalmente somos producto de un proceso de recreación cultural impresionante. Impresionante. ¿Y cómo es posible que estemos como Juan Diego, diciendo estamos aquí para hacer el trabajo de nuestra muerte, a ver si pega o no pega la 4T? Estamos aquí porque somos cola, somos ala, somos escalerilla, estamos para que nos usen con nuestro voto. Y Tonantzin dice, no, te me vas y vamos a transformar esta realidad. Y lo manda de su adoctrinamiento religioso cultural de lo dado, lo manda a la creación, recreación de otro proceso que se va a ir desplegando durante todo el texto. Entonces Tonantzin, antes de aparecerse, le da los signos que todo indígena identificaba como el preámbulo de un gran acontecimiento. ¿Cuáles son esos signos? Primero, que es muy de madrugada. Cuando se creó el universo en la tradición indígena, también los dioses se reunieron antes de que hubiera sol. ¿Sí ven? En la creación del ser humano, los dioses también se reunieron antes de que saliera el sol. ¿Sí ven? Y ahora lo que nos está diciendo el Nican Mopogua, que va a haber un acontecimiento tan relevante como la creación del universo o como la creación del ser humano. ¿Y cuál es el acontecimiento? La liberación de los seres humanos. Y ese es el sol de Tonantzin Guadalupe. Por eso le prepara todo a Juan Diego, y Juan Diego se va acercando al Nican Mopogua, al Tepeyacac. Y cuando está allí, ¿qué escucha Juan Diego? Dos elementos más que van haciendo esta obra de teatro, todo un espectáculo de la irrupción fundamental. Dice Juan Diego que escuchó que desde el cerrito había cantos de pájaros. Y Juan Diego dice que era, el texto dice que era tan fantástico que el corazón de Juan Diego se alegró. Se callaron los pájaros. Y dice el texto, como que el cerro les respondía. ¿Qué está diciendo simbólicamente el texto? Si los pájaros significa lo divino, la pluma, por eso Quetzalcóatl, la pluma, lo divino, pájaros, canto, cuicatl, y el cerro, que es el corazón del pueblo, les responde. ¿Qué es lo que estamos entendiendo que está esperando para la irrupción de Tonantzin? La irrupción de lo divino, la presencia de lo divino. Y no digo Dios porque ustedes saben que en el mundo indígena, como es integral, Ometeotl es al mismo tiempo Omecihuatl y Ometecutli. Ometeotl, el principio supremo absoluto de la concepción indígena, que es un principio. Por eso dicen, iba a decir marihuanadas, pero no hay que decir eso. Están mal quienes interpretan la concepción de Ometeotl como dualismo. No es dualismo, ni dualidad, ni nada que tenga que ver con la oposición de dos principios antagónicos. La concepción indígena es integral. Para que haya lo masculino se necesita lo femenino, y para que haya lo femenino se necesita lo masculino. Se necesita lo caliente y lo frío, se necesita el arriba y el abajo, se necesita, permítanme ustedes, el bien y el no tan bueno. Se necesitan los dos elementos, si no, no estamos completos. Por eso cuando nuestros teóricos agarran y dicen, es que el dualismo de los pueblos originarios, pónganse a estudiar, pero no desde el lugar de la lógica de la concepción epistemológica indoeuropea. Esa es una. Hay que ir a la raíz, al fundamento, y eso es el otro núcleo ético mítico, el de los pueblos originarios, para obtener la capacidad hermenéutica de comprender lo que se nos está comunicando. Entonces Juan Diego escucha que los pájaros y el cerro dialogan, pero Juan Diego ya sabe que el cerro es el corazón del pueblo y sabe que los pájaros significan lo divino. Entonces Juan Diego se alegra muchísimo. ¿Por qué? Porque está presenciando algo. De hecho, él se hace unas preguntas epistemológicas de escepticismo tremendas. Dice él, ¿acaso es merecimiento mío lo que escucho? Fíjense, se está preguntando sobre el tema del merecimiento. Está trayendo a colación todo el tema de la masegualidad, de la creación de los seres humanos, como quienes tienen merecimiento. Porque nosotros somos dignos, tenemos merecimiento, porque hemos sido creados por el trabajo de los dioses, por la penitencia de los dioses, por el sacrificio de los dioses. Por eso tenemos merecimiento nosotras y nosotros. Y cada uno de ustedes y yo somos más iguales. Eso quiere decir, por eso Juan Diego dice, ¿acaso es merecimiento mío? ¿Acaso estoy despierto? O sea, lo contrario, ¿a
¿Acaso estoy dormido? ¿Acaso no es aquí Xochitlalpan, Tonacatlalpan? ¿Qué es Xochitlalpan y Tonacatlalpan para los indígenas? Es analógicamente hablando, fíjense cómo yo me cuido con el lenguaje, digo analógicamente hablando, de manera parecida es el paraíso. Estar en Xochitlalpan, en la tierra de las flores, es lo máximo que puede ocurrirnos, ya estamos en el paraíso. Estar en Tonacatlalpan, en el lugar de los cantos, donde está la presencia de la diosa, ya estamos en lo divino. ¿Qué más podemos esperar? Entonces Juan Diego pone esas preguntas y de repente todo se calla y ocurre el acontecimiento, la epifanía, la teofanía. Teos, teú, tea, teafanía le voy a poner ahora. Diosa, porque no es Dios, aquí es diosa. La teafanía irrumpe y le dice Juanito, Juan Dieguito, Juanzin, Juan Diegotzin. Digno y reverenciable Juanito, digno y reverenciable Juan Dieguito. Piensen, compañeros, compañeras, qué significaba este lenguaje en un indígena que nos está diciendo que está fuera del círculo del poder, que está en la periferia, no está en el centro, viene de Cuautitlán. El Tepeyacac no es el templo mayor de la Ciudad de México, no es el templo mayor de Tlatelolco. No es la iglesia catedral de Zumárraga, pero tampoco es el convento de San José de los Naturales, ni tampoco el convento de San Miguel Arcángel de Tlatelolco. Es la periferia, es la trinchera, la frontera, el desierto, dirían los teólogos de la liberación. Y recibir ese indígena de una voz que le dice, digno y reverenciable Juanito, digno y reverenciable Juan Dieguito, que es lo primeritito que Tonantzin le da a este indígena que no cuenta, que no vale, que dice, me mandas a lugares donde no andan mis pasos, le dice Juan Diego a Tonantzin, cuando lo manda a ver al arzobispo. Como que no me creyeron, dice Juan Diego, como que dejaron que me hiciera viejo, que algo se echara a perder, y le lloré y le dije y no me creyó. Pero Juan Diego es más diplomático, como suele ser la relación humana indígena. Como que no me creyó, dice. Aunque ya lo hizo llorar, ya le pusieron unos catorrazos sus asistentes de Zumárraga, ya lo malaconsejaron diciéndole no te juntes con él, es un mentiroso, etcétera, etcétera. Anda medio borracho. Bueno, el asunto es que Juan Diego, lo primero que hace Tonantzin es reivindicarle su dignidad. Por eso el día de hoy decíamos el Tepeyacac, la morenita del Tepeyac, la ética y la política de las víctimas. Ese es el lugar de enunciación, el lugar de la revelación de la verdad teológica y por lo tanto política. En el siglo XVI no es el lugar del poder, que quede claro, no es el lugar del poder como dominación, sino el poder como servicio. Porque Tonantzin le dice a Juan Diego, me voy a poner aquí, quiero mi templo, quiero mi templecito, quiero mi digna y reverenciable casita divina, mi Teocaltzin, mi Teocaltzin. Mi digna y reverenciable casita divina. ¿Pero qué significa una casita divina en el mundo indígena? ¡Ay, pues que ya tengan su adoratorio! ¡No! Es una acción política. Solamente los pueblos que tenían su propio teocalli eran autónomos, eran libres y eran autodeterminados como pueblo. Y lo que le está diciendo a Juan Diego Tonantzin, siglo XVI, 10 años del proceso de dominación, según la narrativa del Nican Mopoua, le está diciendo, quiero un pueblo libre, autónomo, responsable. Es lo que yo quiero, por eso quiero esa casita. ¿Recuerdan ustedes el códice, el Amoshtli, lienzo del mal llamado códice mendocino? La primer lámina, el primer lienzo, tiene a México Tenochtitlan. Está Huitzilopochtli al centro como águila, dividido en los cuatro barrios fundamentales con los diferentes tipos de plantas. Pero en el centro, arribita del Huitzilopochtli, hay un templecito de cañas y de muy, muy, muy sencillo.
pero ya estaba diciendo que es un pueblo autónomo, que ya no está sometido a los tepanecas de Azcapotzalco, sino que ya tiene su propia autonomía. Y también si ustedes revisan los procesos en ese mismo códice mal llamado florentino, revisan el proceso de expansión del mundo náhuatl mexica y tenemos todos los teocalis quemados de los diferentes pueblos que sometieron. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo, el bulto sagrado que van a tener los pueblos, va a estar morando en su templo, en su teocalli. Por eso lo fundamental era, al vencer a un pueblo, hay que agarrar su bulto sagrado, es decir, el corazón del pueblo. Una vez tomado el bulto sagrado del corazón del pueblo, se acabó la guerra. No hay más guerra. Viene el sometimiento voluntario. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo, el bulto sagrado que está en el teocalli, allí en la pirámide, en el montículo o en el cerro, ya no tenía razón de ser. Nos habían quitado lo fundamental. Ajá. Bien, entonces, ¿qué tenemos allí con Juan Diego? Tenemos al pueblo. Juan Diego es la imagen del pueblo. No es un personaje histórico material concreto. Por eso cuando nos vienen a decir sinvergüenzadas, pero bueno, hay que ponerse en el nivel serio, teórico, y hay que decir, Juan Diego es más importante como símbolo que como personaje histórico. Porque ¿saben quién es San Juan Diego? Es el pueblo. O sea, somos nosotras y nosotros, y eso es lo fundamental. Con el profesor Nebel, que le mando un saludo, y ojalá escribamos el libro que tenemos pendiente, el libro sobre Juan Diego. Escribir un libro muy serio sobre San Juan Diego. Quitar todas esas visiones medievales, que no están mal en tanto medievales, pero quererlas aplicar a una concepción de la sexualidad, a una concepción en un universo cultural que no corresponde, como es el indígena, y decir que por eso Juan Diego es santo, porque una vez que se apareció la Virgen, se quedó a cuidarla siempre y era un santo varón, que ya no volvió a tener relaciones sexuales, pues no. ¿Con base en qué fundamentamos y justificamos argumentativamente, históricamente eso? ¿Qué es castrar realmente, decirle al pueblo, tú eres Juan Diego, tú tienes que luchar para salir de una situación de muerte, tienes que llevar una buena noticia, porque Juan Diego, una vez que tiene a Tonantzin, como en el Cuicapeucayotl, que es una influencia, un texto, El origen de los cantos, es un texto que va a remitirse también al Nicarmopoua, el Cuicapeucayotl, el Tlamatini busca las flores y los cantos. Vean esta imagen, como una narrativa que viene también a influir en el Nicarmopoua. Es un Tlamatini, un hombre, mujer que sabe cosas, una sabia, una filósofa, un filósofo que busca las flores y los cantos. ¿Y cómo inició el Nicarmopoua? Con flores y termina con, perdón, inicia con cantos y termina con flores, las flores que lleva Juan Diego a Zumárraga. Entonces, Inxochilincuicatl, el Tlamatini busca las flores y los cantos, está llorando porque no encuentra flores y cantos. Le sale a su encuentro, sospechómetro, le sale a su encuentro un colibrí, y le dice el colibrí, ¿dónde están las flores y los cantos? El Tlamatini sube al cerro donde le dijo el colibrí que estaban las flores y los cantos, y cuando los encuentra, se alegra su corazón, pero empieza a llorar. Y la pregunta es, ¿por qué lloras si ya los encontraste? Porque se pregunta, ¿y quién se lo va a llevar a mi pueblo? ¿Sí ven? El asunto del conocimiento, de la experiencia divina, que no es para nosotros solamente. O mejor aún, solamente es para nosotros en la medida que es para los demás, en la medida que la llevamos a los demás. Esa es la enseñanza de los Tlamatinime en el Cuicapeucayotl. Y esto lo encontramos en Juan Diego también. Juan Diego va por el cerro del Tepeyacac, sube porque Tonantzin sale a su encuentro, la divinidad sale a su encuentro y le dice dónde están las flores. Una vez que tiene las flores, Juan Diego las pone en su vestimenta, en su tilma. Juan Diego se endiosa. De ahí la importancia que dice en este libro fantástico del profesor López Austin, Hombres Dioses. En Hombres Dioses dice cómo los sabios, los dirigentes, los líderes auténticos de la comunidad son hombres dioses. ¿Por qué? Porque la divinidad sale al encuentro de ellos, les da un mensaje en beneficio de su pueblo y ellos tienen que operarlo para el servicio del pueblo. De ahí que yo hablaba del poder, del ejercicio del poder como dominación en una concepción indoeuropea, por ejemplo, que se tornó hegemónica con la modernidad y que hasta el día de hoy la reproducimos como despotés, como dominación, dominus domini, señor en latín, o como servicio, como diaconía,
como diaconisas y diáconos que nos ponemos al servicio por el amor al hermano, a la comunidad. Esa es una concepción de poder distinta. Y es lo que vamos encontrando expuesta en el Nican Mopoua como contenido. Tonantzin, ¿qué va a ser en el Cerrito del Tepeyacac? ¿Por qué hablamos de la verdad y la justicia, la ética y la justicia de las víctimas? Porque en ese cerro, en esa ermita, en ese teocalli, la madre de los dioses, nuestra madre Tonantzin, nuestra digna y reverenciable madrecita, va a escuchar las penas, va a aliviar las enfermedades, va a hacerse aliada de nuestras causas y nos va a dar amor, dice el texto. Pero fíjense que este dar no es solamente una especie de maternalismo y paternalismo que mantiene al indígena en una situación de asimétrica, de sometimiento, todo lo contrario. Quien tiene que hacer todo el proceso de transformación es Juan Diego, empezando por transformarse a sí mismo en su conciencia, de ser un sujeto que dice que no vale nada, que no cuenta y lo único que espera es el trabajo de su muerte, a ser un sujeto que se enfrenta a la autoridad máxima de la época, Fray Juan de Zumárraga, y le dice a Fray Juan de Zumárraga, dime qué es lo que quieres. El proceso de transformación y reconstitución de la subjetividad de Juan Diego es tremenda. Pero recuerden de quién se trata cuando hablamos de Juan Diego. No es el indígena, es el pueblo. ¿Y por qué Juan Diego tiene que entrar en acción? ¿Por qué no puede quedarse a hacer el trabajo de su muerte? Porque el tío Juan Bernardino se le está muriendo. ¿Y quién representa el tío Juan Bernardino? Veamos la relación indígena de los vínculos familiares. El vínculo con la comunidad no lo da el papá ni lo da la mamá en la comunidad indígena. El vínculo en la comunidad lo da el tío. La tía, ¿sí ven? ¿Quién se está muriendo? ¿Qué dice simbólicamente el Nican Mopoua? ¿Quién se está muriendo? Se está muriendo el pueblo. Y ante el pueblo, el Juan Diego que eres tú, que soy yo, que somos cada una de nosotras y de nosotros, tenemos que tomar el papel que nos corresponde. Es lo que dice el Nican Mopoua. Si queremos llevar flores y cantos, ¿qué es la flor y el canto? ¿Qué es Insochin Incuicat? Es un disfrazismo que resume, es la síntesis del pensamiento filosófico, teológico, indígena, que permite tener alegría de vivir. ¿Y cómo se puede tener alegría de vivir? Eso que experimentó Juan Diego cuando pasaba por el Cerro del Tepeyacac. Decir, estoy en Xochitlalpan, estoy en Tocnacatlalpan, estoy en la tierra del sustento, estoy en la tierra de la vida. ¿Cómo se da eso? Pues asumiendo, le dice Tonantzin, actitudes, comportamientos, maneras de ser y relacionarse como un sujeto. Y nos cambia el rumbo de la historia. Si mi propósito es tener mi casa, mi auto, mi ahorro, mi cuestión asegurada, el Nican Mopoua me cambia y me dice la solidaridad, el respeto, la ayuda, el compromiso, la transformación. ¿Desde dónde? Aquí viene el tema fuertísimo. ¿Desde dónde se construye la transformación de la realidad según el Nican Mopoua? Clarísimo. Desde la periferia, con los pobres y de los pobres. No puede ser desde el centro con el poderoso Zumárraga ni con sus aliados, sus estructuras de poder. Vean qué fuerte. Esto coincide claramente con lo que un filósofo que se llama Ignacio Yacuría ha planteado muy bien en un texto que se llama Filosofía de la Realidad Histórica. Hay un lugar que da verdad y el lugar que da verdad, el lugar teológico para el Nican Mopoua no está en el centro. No está en el poder, está en la periferia, está con los pobres, los enfermos, las viudas, los extranjeros. Allí está el lugar que da poder. ¿Y quién tiene que hacer esa transformación? Nosotras y nosotros, que somos los Juan Diegos de hoy. ¿Sí ven? Y el proceso de transformación no solamente implica nuestra transformación personal, sino la transformación de estructuras. Dice el texto que Zumárraga reconoce su error y llora y le pide perdón a Juan Diego y lo recibe dentro de la comunidad, que ahora ya no es una comunidad, sino que Zumárraga sale del centro y se va a la periferia a encontrar donde está Tonantzin Guadalupe. Bien, entonces, ¿todo esto qué nos quiere decir? Todo este relato que es simbólico, que está lleno de imágenes que se van desbordando una tras otra, con un lenguaje poético fantástico, maravilloso. ¿Cuál es el mensaje central del Nican Mopoua? El mensaje es que Tonantzin está por un pueblo libre, autónomo,
que asume su responsabilidad histórica. Por eso encontramos esa imagen presente en movimientos de liberación, en movimientos de reivindicación de los derechos de los pobres. Los encontramos con los migrantes, los encontramos con los indígenas, con el movimiento popular y con el movimiento universitario. Y en ese sentido, el Nican Mopoua y esta imagen están mucho más allá del ámbito religioso en el que comúnmente se le inscribe. No es propiedad del catolicismo, ¿sí ven? Es producto de un proceso intercultural religioso que nos constituye culturalmente. Por eso, sin ningún problema, Diego Rivero decía, yo soy ateo, pero soy guadalupano, ¿sí ven? Y conozco a varios compañeros, compañeras que son, o como decía Monsiváis también, yo soy evangélico, pero soy guadalupano. ¿Por qué? Porque va mucho más allá, nos constituye y no hay ningún problema. Y a veces encontramos peregrinaciones en la Basílica de Guadalupe, aunque se trate de un templo católico, sin embargo encontramos a gente que incluso por una cuestión estética, de estudio del cuadro, se hace presente, pero también de otras denominaciones religiosas. Cuando uno va, por ejemplo, a la mezquita de Córdoba, que uno no puede dejar de maravillarse de la dimensión no solamente estética del espacio, sino de lo que significó religiosamente. Y por eso le duele a uno tantísimo ver que en medio de la mezquita le metieron una capilla como la afirmación cristiana, decir, aquí estamos ahora nosotros. Si ven, pero ven los procesos interculturales que se están dando. Entonces, esta imagen es simbólica, vincula, religa, permite un encuentro en procesos de transformación. ¿Por qué? Porque en su origen está un proceso de transformación y reivindicación de las víctimas, un proceso de reivindicación del derecho a la vida, pero construido siempre desde la periferia, desde la frontera, desde la trinchera, teniendo como el objeto central, como el destinatario central del mensaje a los que son víctimas del sistema hegemónico vigente. Porque hay que decirlo, y hay que decirlo por amor a la verdad. Ninguna buena noticia es buena noticia para todos y para todas. No puede ser buena noticia para todos y todas. Así como no lo es el Evangelio, ni lo es el Nican Mopoua, también la ley no puede ser buena noticia para todos. Para quien viola la ley, no es buena noticia el respeto y el reconocimiento al otro como otro. ¿Sí ven? Igual el Evangelio de Yeshua Ben José no es buena noticia para todos. Para los opresores no puede ser buena noticia, es una mala noticia. El Nican Mopoua igual. El Nican Mopoua no era la misma buena noticia para Juan Diego que para Zumárraga. Si hubiese sido eso, es un texto que viene a ser cómplice de la realidad vigente y a justificar la dominación del poderoso sobre el débil. Este texto está en función de débil y de la liberación del débil. Oye, Juan Manuel, ¿y entonces qué pasa con el opresor? Lo dice claramente el Evangelio, el Nican Mopoua, la filosofía y la teología de la liberación. Tiene que experimentar un proceso de transformación vía la concientización. Y para eso, compañeros, compañeras, necesitamos encontrarnos, necesitamos discutir, necesitamos profundizar, pero siempre, siempre con sospechómetro. ¿Por qué? Porque todos tenemos intenciones de orientar la voluntad cuando hablamos, cuando decimos cosas y cuando hacemos acción política. Muy bien, muchas gracias y pues bueno, dejamos para las preguntas. Perfecto. Bueno, compañeros, aquí viene ahora la participación de ustedes. Los que quieran pasar a hacerles pregunta, opinión, alguna reflexión sobre el tema, pueden pasar aquí a mi brazo derecho. Los invitamos para que participen, todos los que puedan participar, nomás no todos porque no nos vamos en todo el día. Entonces el asunto está, mientras les pedimos de favor que nos ayuden con su cooperación voluntaria, la compañera va a pasar un bote, ahí lo que gusten cooperar para seguir así, manteniendo este círculo. Le damos un aplauso al jovencito que se aventó toda la charla, jovencito que está aquí entre nosotros, un niño que estuvo muy atento a la charla, muy bien, fue
Sí, ese es el reemplazo generacional. Dice, muy bien. El próximo sábado anuncio, mientras se toma sus puestos, vamos a tener el tema de la cuarta transformación y Morena, su mirada hacia América Latina. ¿Cuál es su mirada hacia América Latina? Ese va a ser el tema. El ponente va a ser uno de los ponentes que a ustedes les gustan mucho, que se llama Ángel Valderas Puga. ¿Lo conocen? Bueno, entonces va a ser el próximo sábado. Y con la participación de Ángel Valderas Puga el próximo sábado, cerramos el ciclo de este año. Y como iniciamos ya en enero, ¿les parece? ¿Les gusta? Sí, claro que sí, mayoritariamente democrático esto. Les gusta que regresemos en enero, pero ya saben, el día 12 de septiembre, a mí me llamó mucho la atención el año pasado, que venía entrando por venía de este lado de Puebla, y me impresionó mucho cómo la gente los recibía regalando tamales, atole a la gente que venía caminando. Estuve a punto de llorar de ver esa entrega del pueblo, entregando, dando tamales, dando atole a toda la gente. Pero vienen unas ollotas impresionantes. Quedé impactado, dije, si esto no es fe, entonces ¿qué es? Me entusiasmé mucho, nunca lo había visto, nunca había tenido esa oportunidad. Entonces, ¿la compañera Xochitl? Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero maestro. Bueno, miren, más que preguntas, yo tendría que volver a oír la plática porque se me quedaron tantas preguntas que no me voy a acordar. Tendré que leer el libro y preguntar. Pero voy a la reflexión. De lo que somos a veces nosotros, hablando de los indígenas. Allá en Oaxaca, soy de allá, en Chiapas, en Guerrero, que son donde más conozco. En Oaxaca, a la gente, hace algunos años decían, los de razón y los sin razón. Los de razón eran la gente blanquita, ¿no? Y los sin razón éramos los indígenas. En Chiapas igual, caminaban en la calle, y de un lado caminaban los indígenas y del otro los medio blanquitos. En el micro se iban parados, tenían el indígena que pararse y darle lugar al blanco. Y eso fue hace pocos años, ¿no? En Chiapas, en Yucatán lo mismo. Y ahora que está con lo de Bolivia, ustedes saben, estábamos leyendo que a la clase que más han amolado es a la mujer indígena, ¿sí? Y sobre todo, digo, a la mujer indígena porque si son dirigentes, las escupen, las dan de golpes, las humillan, pues, ¿no? Si tienen un puesto ahí, pero por ser mujer. Y luego, pues, el hombre, pues, mátenlos. Pero lo peor es esto, que el ejército trae el crucifijo así, o sea, toman a la religión como algo que no es. Yo respeto la religión, ¿no? Pero en lo que he visto, está el crucifijo con los soldados están llevando en la mano, ¿cierto o no? Y luego juran ante la Biblia que van a ser buenos, pero aquí golpea a los indígenas. Hay una contradicción. Yo nomás quiero dejar eso como una reflexión y que la clase que nos dio el maestro, pues, nos iba de ejemplo, ¿no? Que no está contra la religión, pero hay que saber por qué es así. Gracias. Bueno, buen día, soy Daniel. Juan Manuel, nomás era agradecerte tus estudios, nos estás proporcionando una nueva visión desde los oprimidos, desde los morenitos, etcétera, ¿no? Y nuestra, bueno, es reescribir nuestra historia original, darle la visión no del oprimido, sino de la civilización originaria de la cual somos, ¿sí? Para generar nuestra realidad hacia una visión a futuro, desde nuestra visión. Y esto me da pie a ver que este es el inicio,
pero también debe de ser para tener en otras áreas, tanto la económica, la política, etcétera, con la visión de la que estás partiendo, enriquecer otras áreas del conocimiento. A ver si tienes algún comentario. Gracias. Gracias. Mi nombre es Gelacio. Yo le quiero preguntar, hace tiempo fui a Tlaxcala, estuve viviendo por ahí trabajando, y fui a uno de los pueblos cercanos, y en una iglesia vi que había, ahí se decía que había la aparición de una virgen. Y bueno, yo lo relacioné que se apareció primero que la Virgen de Guadalupe. Entonces, hoy la pregunta que le hago, ¿y por qué esto no se presenta en Tlaxcala? Bien, entonces ahora vamos con las respuestas. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Por lo que veo, no. Miren, yo quisiera comentarte lo siguiente. Yo cuando era un adolescente, ahí en Chihuahua había un sacerdote que se llamaba... Bueno, Rodolfo Aguilar, lo conocían como el Chapo Aguilar, así se decía que era de la Liga 23 de septiembre, lo cual era falso, pero sin embargo por su trabajo comunitario, su trabajo con los más pobres, era muy reconocido. Decían que era un sacerdote paracaidista que conseguía terrenos para los más pobres. Y me acuerdo que había una discusión en una ocasión, porque uno de mis hermanos estaba muy, lo visitaba mucho y platicaban mucho. Entonces el padre le decía, en una ocasión que lo visité, que esta lucha tenía, que era indudablemente una lucha teológica. Yo me quedaba en dos signos de interrogación, ni lo entendía, ni menos nadie lo entendía. Creían que era una lucha religiosa, porque lo teólogo y lo religioso lo solemos confundirlo mucho. Y entonces decíamos, ¿cómo que hace una lucha religiosa? Pero él decía teológica, no religiosa. Y entonces, pero ahí es la confusión, como dices tú, la ignorancia, muchas veces de confundir los términos, nos llevaba a un vacío terrible. Y bueno, yo nomás quería hacerte este comentario de esa experiencia. Te paso el micrófono. Gracias. Bueno, tendríamos que tener otra conferencia, otro espacio de reflexión para mostrar la fundamentalidad de la relación que hay entre la teología y la política. Esto lo deja ver, miren, la Iglesia Católica, el cristianismo en general y luego la Iglesia Católica en particular, porque recuerden ustedes que existe Iglesia Católica después del siglo XV. Antes no existe Iglesia Católica, existe la Iglesia. Después viene el movimiento de la Reforma, iniciado por Lutero, y en su máximo, digamos, desarrollo teológico con Juan Calvino. Y como reacción a la Reforma protestante, llamada protestante, a la Reforma evangélica, viene la respuesta del catolicismo. Y eso es lo que se llama la famosa Iglesia. Ya se le pone el concepto como el adjetivo para identificarla como Iglesia Católica. Antes no hay. De hecho, Lutero emplea muchísimo a los padres de la Iglesia en la fundamentación de su crítica a el cobro que venía haciendo cierto sector de la Iglesia, porque él también era Iglesia, cierto sector de la Iglesia por las llamadas indulgencias. Bueno, ¿por qué saco a colación todo esto? Para que vean la importancia de la relación de la ética con la política y con la economía. La Iglesia hablaba de pecados capitales. El pecado capital viene de una palabra latina, caput capitis, que quiere decir cabeza. Pero no es cabeza solamente porque sea uno de los pecados que nos llevan en la tradición teológica cristiana a la condenación, sino porque de esos pecados se desprenden muchos otros. Por eso se llaman pecados capitales, pecados cabeza, cabeza de muchos otros, caput capitis. Bueno, uno de esos pecados, muy, muy, muy fuerte dentro de la Iglesia, criticado dentro de la Iglesia de una manera muy fuerte, era el pecado capital de la avaricia. ¿Qué quiere decir la avaricia? Quiere decir la acumulación de riqueza. Querer y querer acumular más y más riqueza. Y se llama que es un pecado capital, ¿por qué?
porque eso no conduce a la felicidad. Nunca vamos a tener felicidad, porque ya tenemos algo y queremos más, y ya tenemos aquello más que queríamos y nuevamente otra cosa más. Entonces, no vamos a encontrar la felicidad y por lo tanto vamos a identificar en la riqueza un fetiche de un ídolo de la riqueza. Por eso se llama un pecado capital. ¿Qué pasó en el siglo XV? Ocurre una revolución tremendísima, que un señor que se llamó Juan Calvino, que vivía en Ginebra, se dio cuenta que se estaba desarrollando un nuevo modelo de organización económico-política, el capitalismo. Y ustedes y yo sabemos, esto es básico, ustedes y yo sabemos que el capitalismo implica acumulación de ganancia. Si no hay acumulación de ganancia vía la plusvalía, no funciona el capital. ¿De dónde saco esa ganancia que yo acumulo? Pues la saco del trabajo no pagado adecuadamente al trabajador. Es lo que me permite acumulación. Calvino se da cuenta de esto, pero también se da cuenta que eso representa un pecado. Lo que hace Calvino entonces es hacer toda una reflexión teológica para convertir un pecado capital en una virtud. Y entonces, no le estoy diciendo otra cosa, este es un texto que escribió un profesor alemán, uno de los sociólogos más importantes del siglo pasado, que se llamó Max Weber o Max Beba. Max Beba tiene un texto que se llama Ética Protestante, y en esa Ética Protestante nos expone este tema, este problema. ¿Cómo Calvino, un pecado capital de condenación, condenación pues, lo transforma en una virtud diciendo: Dios ya predestinó a hombres y mujeres para la salvación? Calvino cree en la predestinación. Si tú ya estás llamado, elegido por Dios para salvarte, hagas o no hagas, tú te vas a salvar. De igual manera, si ya estás predestinada para condenarte, hagas lo que hagas, te vas a condenar. Ustedes dirán: no, no creo eso. Espérense, vamos despacio. Tiene una lógica. ¿Por qué? Vean el tema. Dice Calvino que los seres humanos somos llamados por Dios. Eso se llama en latín vocatio, que es un participio pasivo del verbo vocare. El vocare quiere decir llamar. Vocatio quiere decir llamado. Y el llamado que tú tienes es la vocación. ¿Sí ven? Somos llamados. Eso en el horizonte de Calvino, en alemán, llamar se dice rufen. Y la palabra para decir profesión en alemán se dice beruf. Was bist du von beruf? ¿Qué eres tú de qué eres tú de profesión? Pero fíjense que beruf, profesión, está compuesto por un prefijo y un verbo. El verbo es rufen, beruf. Pero el ver en alemán es, quiere decir siempre, ese prefijo quiere decir siempre una transformación. O sea, yo soy llamado y al tener ese llamado experimento una transformación. ¿Esto qué quiere decir Calvino? Dice Calvino, quien recibe la vocación por parte de Dios nos va a demostrar que ya está siendo salvo. ¿Cómo va a demostrar que está siendo salvo, que ya es salvado? Pues nos lo va a demostrar por el trabajo que realiza. Vayan viendo, el argumento teológico es fuertísimo. El trabajo va a decir si yo soy salvo o no soy salvo. Es decir, si yo soy un zapatero y hago muy bien mis zapatos, me tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con mi llamado, beruf, con ese llamado, con esa vocación que tengo yo. Entonces, el signo de que los seres humanos manifiesta que somos salvos es que nos va bien en nuestro trabajo. Esa es la ética protestante. Entonces, quien les va bien en su trabajo es bendición de Dios, y Dios te está bendiciendo porque tú ya vas a ser, eres un salvo. A quien le va mal, pues obvio, no tiene la beruf, no tiene el llamado, la profesión, y por lo tanto no le va bien en el trabajo. Y hacer irle bien en el trabajo le permite desarrollo, acumulación. Y vean cómo de ser un pecado la avaricia, el tener, el
mantener y el acumular es signo de bendición. Y ustedes dirán, Juan Manuel, cálmate, eso es del siglo pasado. Bueno, traje mis notas, no venía preparado, pero traje mis notas. Fíjense que hay un autor, un especulador norteamericano que se llama Warren Buffett. Buffett dice, hay una guerra de clases. Estoy de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y nosotros la vamos ganando. Vean cómo un discurso teológico puede fundamentar prácticas y organizaciones, estructuras de sentido histórico-material concretas, como es una estructura de organización económica. Y se justifica teológicamente diciendo, no estoy cometiendo pecado. Y por eso me pude ir a dormir en mi casa después de explotar a mis trabajadores y tenerlos con una ley que no se aprueba en favor de los trabajadores de outsourcing sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es Dios quien me está bendiciendo. Si tuviéramos otra teología, como era la teología de las primitivas comunidades cristianas, donde la solidaridad es el criterio, el dar de comer al hambriento, el dar de beber al sediento, el vestir al desnudo, el visitar al enfermo, consolar al triste, entonces estamos cumpliendo con los criterios no de obras de caridad, sino de salvación, diría Osiris, diría Isaías y diría Yeshua Ben José y diría ahora últimamente el Papa Francisco. Si bien el asunto, hay teologías a favor de unos y hay teologías a favor de otros. La teología juega un rol fundamental. La compañera que hizo el comentario, que ya hasta se nos echó a correr, sobre el tema de Bolivia. El tema de Bolivia. El tema de Bolivia, primero se tendrían que poner a estudiar esa bola de ignorantes que agarran el crucifijo y la Biblia para entender el sentido del núcleo ético mítico semita, constituido con el núcleo ético mítico mesopotámico y el núcleo ético mítico egipcio, para darse cuenta que el criterio de salvación es la vida, la carnalidad de los más débiles. Y vergüenza les debería usar ese texto que en realidad se les va a revertir. ¿Sí ven? Por eso yo les decía, el Evangelio no puede ser buena noticia para todos. No puede ser, porque si lo fuera, se justifica lo que hicieron en Bolivia y lo que hacen en Estados Unidos cuando levantan la mano y juran para decir sus mentiras, como fue el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Ven? Que lo juraron ante la Biblia. Claro, porque está fetichizada, pero si lo volvemos al contenido crítico, originario, emancipador, liberador de los textos sagrados los denuncian. Y dicen, el criterio no es usted, señora, que se cree europea y que desprecia por su ignorancia al núcleo ético-mítico que usted lleva adentro, por el proceso de blanquitud epistemológica, antropológica y teológica, ideológico, chafa, que tiene en la cabeza. ¿Sí ven? Pero necesitamos, ¿qué? Herramientas hermenéuticas críticas para desmontar todo eso. Necesitamos espacios, círculos de estudio, círculos de reflexión crítica para desmontar lo que nosotras y nosotros ya tenemos. Recuerden ustedes que no solamente tenemos el contenido crítico emancipador en cada una de las culturas. Todas las estructuras de sentido, las culturas tienen contenidos crítico emancipadores que hay que reivindicar, que hay que afirmar y que hay que desplegar. Pero también todas las culturas tienen componentes ideológicos, encubridores y violentos que hay que pasarles el cepillo a contrapelo y decir, no, ahí no le entramos. Piensen ustedes, por ejemplo, el tema del machismo, el tema del patriarcalismo, el tema de la violencia, presente en todas las culturas, y que lo encontramos tanto en la semita, en la indoeuropea, en la mexica, en la nahua, en la ñañú, y ahí tenemos que decir, eso no. ¿Por qué? Porque el criterio es que las personas podamos producir, reproducir, conservar y desarrollar nuestra vida en comunidad, tomarnos en cuenta de manera simétrica y trabajar para que tengamos alegría de vivir. ¿Desde qué lugar? El Nican Mopogua nos lo dijo hoy. Desde la periferia, desde las víctimas, solamente podemos hacer la transformación real de la historia. Juan Manuel, pero yo soy victimario, soy un macho de primera en la casa con mis putos, transfórmelos, compañero. Pero yo soy un explotador de mi comunidad, transfórmelo, compañero. ¿Sí ven? Es Zumárraga que es capaz de salir de su lugar de privilegio, de salir de su palacio e irse a meter con el pobre.
es el tema de la responsabilidad y de la transformación de la famosa metanoia, conversión, de la que va a hablar San Agustín. Todo esto que acabo de decir, compañeros, aunque se sorprendan muchos de los que nos van a ver y nos criticarán, eso es catecismo 1, no, eso es política pura lo que acabo de decir, es política. Léanse Walter Benjamin, las tesis de la historia, léanse a Marx, léanse a Max Weber, ni más ni menos, o léanse a este señor Warren Buffett, que nos dice el rol de lo teológico dentro de lo económico. Es decir, sí hay una guerra donde se plantea el bien y el mal. Ahí está el tema. Es un tema teológico. Hay que ver desde qué horizonte de comprensión y cómo lo desmontamos en función de los más débiles. ¿Por qué desde los más débiles? Porque ¿quién te nombró a ti, Juan Manuel, ser el salvador de los débiles? Primero nadie. Primero porque ese es mi lugar para empezar. Que yo haya aprovechado las condiciones de posibilidad que me dio un Estado por medio de la educación, aunque hubiese sido funcionar en un primer momento, para hacer la crítica, ese es el asunto. Porque este es nuestro lugar. El problema es que creemos por el proceso de blanquitud epistemológica que somos europeos. Pero cuando estemos en Europa van a ver chulos europeos que salen. ¿Sí ven? Cuando creemos que nosotros, es que nuestro cristianismo, nosotros sí respetamos lo ortodoxo del cristianismo, ve y compara tu cristianismo con el español, ve y compáralo con el francés, con el alemán, con el ruso, con el copto, a ver si es cierto que es el mismo cristianismo. Compartimos elementos. Hay un núcleo ético mítico que sí es el mismo, pero el proceso de recreación también es de continuidad y de ruptura. Y por eso tenemos que tener mucho respeto y reconocimiento para el encuentro intercultural, como Juan Diego, como Tonantzin se lleva con Juan Diego. Tonantzin no agarró y le dijo a Juan Diego, a ver si ya te educas y le entras y no le saques. No, tierna y amorosamente, tierna y amorosamente, tierna y amorosamente. Hay un aspecto fundamental en la transformación de las conciencias y de la realidad, y eso se llama misericordia, se llama perdón, así aunque se escandalicen, eso es político. Perdonar, transformar la subjetividad y las relaciones, recrearlas en una comunidad, en una familia, en una relación de pareja, eso es transformación, eso es revolución. Así como se da en el nivel micro, se tiene que dar en el nivel macro como un efecto de principio coherencia. Ojalá, ojalá nos metamos más con estos temas. Y se darán cuenta ustedes que entonces desmontamos otras muchas cosas. Entonces ya no nos causará ruido que tomen la Biblia y digan, ah, está justificando la Biblia y la religión es el opio del pueblo. Póngase a estudiar, que usen, que manipulen la religión, la creencia sagrada de las comunidades, de las personas. Es una cosa muy distinta a descalificarla, que en sí misma sea opio del pueblo. Hay que leer con mucho cuidado a Marx para ver todo el proceso de reivindicación que hace de la religión y el planteamiento de Benjamin y el planteamiento de Mijael Leví en relación a la importancia de lo religioso dentro de lo político. Y que nuestros teóricos estudien más, nuestros politólogos, para que no descalifiquemos sin conocer la importancia de lo teológico. ¿Y por qué lo teológico y no lo religioso? Porque la teología es la reflexión. Para quien me preguntó, la teología es la reflexión sobre la praxis de fe. Son dos cosas distintas. Una cosa es la praxis de fe y otra cosa es el proceso de reflexión que fundamenta y justifica argumentativamente la praxis de una religión. Toda religión tiene implícita una teología que está allí operando y justificando. Eso sí, hay niveles de teología. Hay una teología popular que vivimos el común de la gente, hay una teología profesional, una teología que llamaríamos pastoral, que usan los dirigentes de las religiones, pero hay una teología profesional, que es la que deberíamos nosotros meternos a estudiar a profundidad para entender eso que decía Gramsci, el nivel del sentido común, el nivel de las ideas y el nivel propiamente filosófico y teológico. Estamos llamados a manejar estos tres niveles. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos. Arrieros somos y arrieras y en el camino andamos. Y esperamos la presentación del próximo de este libro que ya salió, la presentación del otro que ya teníamos
Y los tres tomos que vienen para, yo espero que a mediados del próximo año ya los tengamos, pero el inmediato que le prometí aquí a ustedes es este. Ya que nos diga Toño cuándo nos ponemos de acuerdo.